Denisumab, concretamente con Denisumab, ya en tratamiento, se vacuna, también ya llegó la vacuna para eso, y se vacuna, ese 90% puede bajar un 60% de efectividad. O sea que el paciente que tiene fingolimod o Denisumab o Alemtuzumab tiene que seguir protegiéndose. Todos tienen que protegerse igual, pero esos pacientes tienen que tener todavía más esquistices para protegerse más todavía, porque no están 100% preventivos, o un 90%, puede bajar un 60% de efectividad. ¿Okay? Entonces, esos pacientes no están tan protegidos y tienen que protegerse, mascarilla, careta, todo lo que ustedes están haciendo. De hecho, aunque estemos vacunados, tenemos que estar protegidos como si no nos hubieran vacunado. ¿Okay? Muy importante que sepan eso. Claro, tenemos menos estrés, porque estamos vacunados. Y bueno, ya estoy tranquilo porque estoy vacunado y hay menos posibilidades de que me infecte. Así que, con eso es un pequeño mensaje de esperanza. Tenemos nuevos medicamentos, si no te sirve uno, te ponemos otro, si no tenemos otro, lo que fuera. Importante mantener esa enfermedad dormida. Todavía no la curamos, pero pronto, espero pronto, tengamos una cura para ello. O por lo menos una total inactividad de la enfermedad. Estamos 70-80% inactivando la enfermedad con todos los medicamentos. Nos falta todavía, nos falta todavía. Y lo otro, prueban la vacuna en aquellos colegas de ustedes que no se han venido a vacunar. Muy importante. Para que no le dé el COVID. Ahora, si al paciente con esclerosis múltiple le da COVID, tampoco es que va a ser peor que el resto de la población. Lo va a afectar más o menos igual. Al menos que sea una enfermedad muy avanzada. Que esté en ese grado de incapacidad, que no puede caminar, que necesita una andadera, una silla de ruedas, esos pacientes son más afectados por el COVID. ¿Okay? Así que bueno, con esto pues quiero saludarlos a muchos de ustedes que tenían un ratito de nada más que hablar por teléfono, que es el WhatsApp, que es el correo, no nos veíamos personalmente. Yo creo que a mí no te voy a hacer 4 años sin te voy a hacer 4 años. Me voy a dar por toda la. Hola.